thank you se observa internacionalmente el Rare Disease Day para concienciar a la población sobre enfermedades raras. ¿Y qué efecto tienen esto en los pacientes, en sus familiares y obviamente en la comunidad en general? Por eso aquí en la revista de Medicina y Salud Pública hemos convocado a dos especialistas de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología y también de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. En esta oportunidad conversamos con el doctor Gilberto, Gilberto Rivera, Gautier. Rivera Gautier quien es cardiólogo. Encantada de saludarle. ¿Cómo está? Gracias, un placer y gracias por estar Aquí y por esta oportunidad de hablar en nuestro pueblo. Es una excelente oportunidad y me parece que antes de hablar de una condición cardíaca considerada rara, eh, podemos contextualizar un poco qué es una enfermedad rara. Sí, eh, cuando nosotros estamos evaluando a los pacientes, nosotros pues tenemos un sinnúmero de condiciones, ¿verdad? Que son el 95-99% de lo que es eh, lo que nosotros tratamos diariamente. Pero en un momento dado nos vamos a encontrar con un paciente con una presentación clínica que pudiera ser semejante a una condición que nosotros estamos acostumbrados a, a tratar, pero, pero que no, no se debe a esa condición. Y, y nos damos cuenta porque el tratamiento que utilizamos pues no es efectivo, eh, porque lo, los hallazgos en los estudios son diferentes. Y entonces en estos casos es que podemos llegar a, una, a un diagnóstico de una enfermedad rara. Se diagnostica por eliminación, básicamente. Eh, pues muchas veces tenemos que utilizar estudios dirigidos específicamente uh -huh. a, a, a tratar de, de, de encontrar o descartar estas enfermedades que son enfermedades raras. En términos generales entiendo que son condiciones uh -huh. que afectan un porcentaje bajo de la población. Eh, son enfermedades bien raras, es correcto, y, y en, hay condiciones de, de estas raras que durante la vida productiva de un médico pudiera encontrarse uno o dos casos claro. o pudiera nunca encontrarla o eh, que se diera el caso de un paciente que tuvo la enfermedad y uno no la reconoció exacto. porque pues es rara verdad exacto de hecho tan es así que hay algunos reportes que indican que en Estados Unidos una enfermedad rara es considerada aquella que afecte quizás a menos de 200.000 mil personas que considerando la, la población en, en es Estados correcto, Unidos. En es correcto en el caso bajo. en la condición que vamos a hablar hoy, pues estamos, está, tenemos una condición que son nueve en un millón de personas, wow. o sea que es, es sumamente raro y, y pues requiere de un grado de sospecha uh -huh. para entonces buscarla. Enfermedades que son raras que pueden deberse, a, pueden ser condiciones congénitas, o sea de nacimiento, claro, claro. enfermedades estructurales del corazón que son raras, uh -huh. pueden haber enfermedades del corazón que se deban a problemas metabólicos. Eh, o anormalidades en sustancias que pueden desarrollarse en el cuerpo como es el caso de la amiloidosis que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la amiloidosis? Eh, pues la, la, la amiloidosis es una enfermedad bien seria y es, es considerada una enfermedad rara que en, en donde se puede afectar el corazón y otros órganos del cuerpo, uh -huh. pero pueden haber, haber, haber personas que en donde solamente el corazón se ve afectado y se deben a que el tejido del corazón es infiltrado por, por una sustancia que le, cono, le, le conocemos a amiloide, que, que es una infiltración por, una, por proteínas que, que debido a diferente, diferentes factores... Esas proteínas cambian su forma estructural uh -huh. y se vuelven unas proteínas que no son solubles. Nosotros normalmente somos capaces metabólicamente de procesar los compuestos en, en nuestro cuerpo. Pues, si, si estructuralmente cambian estas proteínas, como ocurre en el caso de amiloidosis, se van a depositar eh, y van a sustituir el, materia extracelular, pero también pueden afectar al área muscular. Y entonces, eso es tejido que va cambiando, se va volviendo un tejido no funcional wow. y progresivamente. Te va entonces causando problemas en, en nuestro corazón. Eh, de, permítame hacer uh -huh. un paréntesis ahí cuando usted habla de proteínas, proteína que llega a nuestro sistema a través de la ingesta de alimentos. No, no necesariamente. Uh -huh. Esto sí, las proteínas nosotros las vamos a ingerir. Pero en el caso, pa, para entender esto de la amiloidosis y de por qué ocurre, eh, hay mucho, muchísimos tipos, ¿verdad? Hay, eh, pero los hemos dividido en, en cuatro grupos principales. Okay. Okay. Existe un, un, un grupo que es de los más comunes, que se le, eh, son unas proteínas de, de cadenas livianas, que, que son anticuerpos que, que producen nuestro cuerpo, que esos anticuerpos tienen esa, 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 esa tendencia a... Eh, infiltrar estos tejidos y formar este material, ¿verdad? Uh -huh. Que se le conoce como amiloide. En este caso, eh, estos anticuerpos en los lo de cadena liviana son producidos por unas células específicas que se llaman las células plasmáticas. Y hay un porcentaje significativo de estos pacientes que, cuando, cuando uno encuentra esa enfermedad, resulta que sí tienen un problema hematológico primario, donde pueden tener, uh -huh. desarrollar. Un, un crecimiento anormal de esa línea celular que se llama las células plasmáticas. Ese, ese, ese es uno de los grupos. Okay. Hay otros grupos eh, en donde más comúnmente se le conocía anteriormente que son los pacientes eh, envejecientes uh -huh. eh, que desarrollaban eh, acumulación de una, de una proteína específica que se llama transtirretina. Esa proteína... Eh, eh, tiene una forma estructural de un tetrámero. La situación con estas proteínas es que se enrollan de una forma diferente a lo que normalmente debería ser, y al enrollarse, entonces no son solubles en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es capaz, no es capaz de deshacerlas y se van acumulando en diferentes tejidos. Cuando, cuando ocurre en el corazón, pues entonces ocurren los daños estructurales. Ya est voy comprendiendo por qué es, es difícil su diagnóstico, porque es algo que está ocurriendo inadvertidamente. Eso es correcto. Y no es una cuando, condición cuando que damos, esté vinculada quizás a un estilo de vida. No. Eh, Probablemente cuando nos damos cuenta, el paciente ya lleva años teniendo el problema. Esto, existen casos familiares de, eh, donde principalmente la transtirretina eh, también es la proteína afectada. Eh, en, estos, en estos casos familiares, pues eh, la, la, la proteína es producida así a nivel del hígado y el, y el, y el hígado pues está, está produciendo unas cantidades variables de estas proteínas que entonces se van acumulando. Y el otro grupo que tenemos son los que tienen este problema secundario a otra condición y ahí son frecuentemente los casos de cáncer. Pacientes uh -huh. con cáncer esto, eh, eh, producen diferentes tipos de sustancias. Eh, pacientes con eh, procesos inflamatorios crónicos, pues eh, típicamente se describe la, la enfermedad de Crohn, la, la artritis reumatoidea. Fibromialgia. Eh, firo, fibromialgia no okay. entra dentro de ese grupo, fibromialgia no, no tienen un proceso... Eh, metabólico descrito, uh -huh. quizás en el futuro, ¿verdad? Sea uh -huh. otra cosa, sí. pero no está descrito actualmente. No. Pero sí infecciones crónicas, por ejemplo, pacientes de tuberculosis pueden verse, eh, pueden verse afectados. Esas serían las personas que están en mayor riesgo. Correcto. Otras infecciones crónicas, como sería el HIV, ¿verdad? También claro. estarían estarían expuestos. Y, lo, y lo, dentro de la, de la secundaria, pues entonces estarían estos, eh, como hablamos, las infecciones crónicas, los procesos inflamatorios crónicos y los pacientes de malignidad. Hay diferentes tipos de malignidad, muchas malignidades que pueden entonces eh, presentar con, con amiloidosis cardíaca o en otros órganos como consecuencia, pacientes renales en diálisis ah, también claro. son susceptibles. Sí, acumulan proteínas, ¿no? Es correcto. Y entonces, las proteínas no son, no es el hecho de que de que acumule la persona proteínas, es que la proteína eh, adquiere una configuración diferente a normal, que entonces la hace no soluble y con una predisposición a acumularse en ciertos órganos, afectando claro. entonces el funcionamiento eh, no, eh, adecuado del órgano. Además de estos factores de riesgos, ¿hay algún eh, síntoma? Que levante una bandera y que Correcto. facilite el diagnóstico. Uno de los problemas con amiloidosis es que los síntomas que presentan son síntomas que nosotros vemos normalmente en, en condiciones que nosotros tratamos a diario. Uh -huh. Los síntomas típicos son síntomas que tienen que ver con insuficiencia cardíaca. O sea, la persona puede presentar con dificultad respiratoria, uh -huh. puede presentar con síntomas de, de, de fallo cardíaco en general, que están acumulando líquido, que se hinchan las piernas, que se hincha el vientre. Eh, los pacientes pueden presentar con, con dolor en el pecho. En el caso en, en que la deposición de amiloides esto pueda afectar lo, los vasos sanguíneos del corazón, pueden presentar con angina también. Eh, los pacientes pueden presentar como inicialmente con problemas en el ritmo del corazón, uno ¿Sí? no va a pensar que un problema en el ritmo de corazón en una persona que tenga 70, 80 años se deba a una claro. condición rara, uno va a pensar que es pues que tiene un proceso degenerativo ¿Sí? o ha tenido enfermedad en las arterias por la enfermedad aterosclerótica cardiovascular que es lo que usualmente vemos uh -huh. y que esa es la causa. Así que en la, presentación, en la presentación que vamos a tener en estos pacientes, no es una presentación exclusiva de o, o una, lo que nosotros llamamos algo que sea esto eh, típico de esta, de esta condición particular, sino que es un sinnúmero de síntomas que se ven en muchas otras condiciones mucho más comunes. Doctor, ¿y por ser una enfermedad rara, ¿hay tratamiento? Pues mira, eh, dependiendo de, eh, de la causa, ¿ok? Eh, hay, y como hablamos hace un ratito de los diferentes tipos, de la razón por la cual se, se origina, pues en el paciente que desarrolla amiloidosis, por estas proteínas de, de estos aminoácidos de cadena fina que se deben a, a la liberación de, de estas células plasmáticas, pues... Hay que tratar de identificar si la persona tiene un problema primario de las células plasmáticas que, que, que haya desarrollado un proceso neoplásico tipo malignidad, es como okay. un tipo de leucemia, o sea, por se, decirlo. Que lo que se trataría sería la el causa. Desor, el desorden de las células provocó, plasmáticas, claro. no 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 ¿Sí? la amiloidosis sí. per se. Sí. Entonces en los, en los casos de pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas, uh -huh. pues eh, serían esto utilizar eh, el tratamiento de la enfermedad per se, del proceso inflamatorio, tratar de que si el paciente tiene Crohn's, que el Crohn esté bien tratado, si el paciente tiene artritis reumatoidea, eh, en el caso de, de paciente con infecciones crónicas, por ejemplo HIV, etcétera, que esté bien tratado, uh -huh. eh, en los, las quimioterapias en los pacientes que tienen malignidades. Eh, recientemente eh, han salido unos, unos medicamentos que nos pueden ayudar, que se ha visto que pueden ayudar eh, específicamente con la transtirretina, que es el que hablamos, uh -huh. que es la proteína específica en, en algunos casos de, que son hereditarios, familiares, y, eh, y en casos también que, que son de la, de la forma salvaje, que ocurre más en personas envejecientes, que también eh, debido a transtirretina, pues se ha visto que eh, hay unos medicamentos que recientemente han salido pudieran ayudar. A, a evitar la desestabilización de la configuración de, esto, de estas proteínas y por lo tanto eh, uno pudiera eh, detener o retrasar la acumulación de estas proteínas en el tejido del corazón. Okay. De esta manera lo que uno podría es tratar de prolongar la, la progresión, o sea que no fuera tan rápido y entonces que la persona pueda tener eh, más vida, mejor calidad, calidad, de vida, calidad de vida, ¿verdad? Sí. Esto en, en ese sentido. En los pacientes que desarrollan ya la amiloidosis, el síndrome con los síntomas de fallo cardíaco, eh, con la retención de líquido, con los síntomas de, de falta de aire, etc., pues tenemos que tratarlo eh, con, lo, con los medicamentos que, utiliza, que usualmente utilizamos para manejo de fallo cardíaco. Uh -huh. Y eso incluye medicamentos para la presión, los, los inhibidores de la, de la enzima convertidora angiotensina. Que nos ayuda, es un vaso dilatador, ayuda a que ese corazón bombee con mayor facilidad uh -huh. y evita también o, o, o ayuda a evitar que siga progresando esa, la forma de ese corazón de dilatarse, etc. Existen los diuréticos que nos ayudan a que esa persona pueda eliminar esto líquido, ¿verdad? No, okay. no, no deseado. Uh -huh. Esto. Eh, hay medicamentos que utilizamos de primera línea para manejo de insuficiencia cardíaca que son los beta bloqueadores. Sí. Son unos medicamentos específicamente que nos ayudan a bajar la frecuencia cardíaca, son, son unos cardioprotectores. Y en los casos de amiloidosis, tenemos que ser bien, cautelos, bien cautelosos, porque como te mencioné hace un ratito atrás, estos pacientes pueden presentar con arritmia, que no, sí. tan, solo, sí. no, no, no tan solo arritmia rápida, que sí pueden ocurrir, pero pueden ocurrir bloqueos cardíacos. Entonces, es decir, que como que disminuyen las cosas, que, que el sistema de conducción del corazón no funciona normalmente, uh -huh. por lo tanto el pulso, el, el ritmo claro. puede ser bien lento. Uh -huh. Y en los betabloqueadores fomentan también bloqueo, ¿verdad? Yeah. Eh, eh, Eso serían un factor de riesgo para desarrollar bloqueo. Así que esos medicamentos hay que utilizarlos con mucha cautela y con una supervisión bien, bien, bien cercana. Pero fíjese, doctor, doctor, que para hacer una enfermedad rara, y obviamente uh -huh. es delicado, este, y es importante hacer eh, un diagnóstico, diagnóstico certero, pero hay opciones. Tenemos opciones. Usted ha mencionado varias, varias opciones. Correcto. El, el, el problema con la, con la amiloidosis, eh, desde el punto de vista cardiovascular, es que una vez el paciente desarrolla síntomas, uh -huh. esto, el pronóstico es bien malo. O sea, uh -huh. el, el, los pacientes que desarrollan fallo cardíaco teniendo amiloidosis, se espera una sobrevida de seis meses a un año. Oh, wow. O sea, estamos hablando de, de algo bien serio. ¿Y serían candidatos a trasplante? Eh, eso sería una opción en los casos de, en los casos de amiloidosis familiar por transtirretina, sí. en donde estos pacientes pudieran beneficiarse de, de, de trasplantes de hígado, de trasplante de corazón. Okay. 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 Eh, en estos casos, Trasplante okay. de hígado, porque entonces tener un hígado que no esté produciendo tanto, es verdad, estas esta, esta proteínas que son anormales. Y entonces reemplazo del corazón buscando la forma de, de, de arreglarle esa bomba que está dañada por infiltración de estas proteínas que son ¿verdad? anormales y que han sustituido el tejido. Es fascinante el tema. Gracias, doctor Gilberto no? Rivera Gautier, por compartir toda esta información, cardiólogo. Así que si tienen más dudas, pueden procurar aclararlas contactándole, pero también con la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Eso es así, soy pasado presidente de la sociedad, Excelente. activo todavía con la junta directiva y orgulloso de la cardiología que se hace en Puerto Rico. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso seguimos conversando sobre enfermedades raras con una endocrinología. Pediátrica y como dato curioso, este año, el Día Internacional de las Enfermedades Raras, se está observando que en 29 de febrero, año bisiesto. Así que un dato curioso para compartir con ustedes. Regresamos enseguida. Gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en la revista de Medicina y Salud Pública, compartiendo con ustedes información útil y muy interesante, porque saben que en esta oportunidad estamos hablando sobre condiciones raras. Y en esta ocasión le doy la bienvenida a la doctora Marina Ruiz. Ella es endocrinóloga pediátrica. ¿Cómo está, doctora? Todo muy bien, gracias. Me alegro muchísimo. Y vamos a estar hablando sobre trastornos de crecimiento uh -huh. en los niños, por supuesto. ¿Cuándo? Cuándo y cómo se diagnostica un trastorno de crecimiento? Mira, una condición de un trastorno de crecimiento se diagnostica cuando un niño baja el rate o la velocidad de crecimiento, ¿verdad? Uh -huh. Es un niño que cuando llega a su pediatra de momento no está creciendo bien, ¿verdad? Baja de percentila o no y en la curva en su curva de crecimiento. Okay. obviamente por eso es un, una de las razones por las que es tan importante esa visita regular al pediatra, sí. porque a veces uno como mamá, papá o, o, o cuidador, pues no no lo perciba, pero es el pediatra Exacto. que sabe cuáles son eh, quizás la, las medidas, ¿no? los sí. términos. Y por eso es tan importante y esto es bien importante de esta de esta conferencia, ¿verdad? Que y de entrevista que vayan a su médico primario, ¿verdad? Mm -hmm. Lleven a su niño por lo menos una vez al año a su médico primario. Ya que él, él o ella es el que le va a decir si su si niño está creciendo o no bien. Hay curvas de crecimiento para varones, para niñas, claro. ¿verdad? Dep y depende de la edad también, uh -huh. ¿verdad? Vayan siempre a su pediatra pregúntale, preguntarle, ¿está creciendo bien mi hijo o hija? No, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? A ver, siempre. Que eso sea como. Sí, sí. Eso es lo más importante. Si una criatura fue prematura, uh -huh. eso incide también, ¿no? Pues mira, él, la indicación, ¿verdad?, para tratamiento de hormona de crecimiento es para los niños que son pequeños para la edad gestacional. Uh -huh. ¿El solo ser prematuro? Pues no, ¿verdad? Porque si él fue prematuro, pero tuvo una, edad, una estatura y un peso normal para su edad gestacional, pues entonces no necesariamente van a necesitar hormonas. Okay. Ahora bien, es eh, bien importante que los niños, en sus primeras tres. Sus primeros tres años de vida tienen oportunidad para subir y bajar en la curva. Y no es hasta los tres años que uno dice, ah, ok, ahora se acomodó en su curva y de aquí en adelante podemos decidir si está creciendo bien para la familia o no. De manera que si detectamos algo inusual antes de los tres años, pues tal vez no hay que alarmarse mucho, sino es, esperar, es, ser un poco paciente. Exactamente, ser un poquito paciente, pero siempre ¿verla? mantener el ojo, preguntarle a su pediatra. Por favor, dígame, ¿está bien crecimiento? ¿Está creciendo a la velocidad que se supone claro. en los primeros años de vida? Eh, doctor, y para profundizar un poco más en esto, eh, entiendo que hay varios trastornos de crecimiento. Si nos puede mencionar los principales y, ¿Verdad? para y no, conocerlos. A mí me gusta dividirlo, ¿verdad? Este, en varias cosas, ¿verdad? Están lo que son las condiciones médicas que causan problemas de crecimiento, ya sean enfermedades gastrointestinales, enfermedades como la artritis, que causan problemas de crecimiento quizás antes de que salgan los síntomas de dicha condición. Yeah. ¿Verdad? Y lo que uno hace es descartar esas condiciones primero. Está todo todos mm -hmm. esos laboratorios bien, entonces nos vamos a las variantes normales de crecimiento, okay. que son estatura familiar uh -huh. baja, que todo el mundo es bajito, pues el niño va a ser bajito. Uh -huh. Entonces están los late bloomers, que son los niños que crecen más tarde, que mm -hmm. crecen bien, pero crecen más tarde que sus compañeros. Las niñas tienen menstruaciones más tarde y este y los varones para pues crecen más tarde entonces vienen sí. lo que son indicaciones para hormona de crecimiento uh -huh. verdad y ahí hay unos cuantos están lo que es los niños sga lo que son pequeños para su edad gestacional este siglas de inglés sga como mencioné okay. verdad estatura baja idiopática que no se sabe por qué el niño está creciendo lento o porque es bajito y está lo que son deficiencias de hormonas de crecimiento que esos son los niños que por pruebas saben que somos deficientes de hormona de crecimiento uh -huh. y en adición y eso es lo que es importante estas condiciones raras, verdad, son las condiciones genéticas que uh -huh. causan problemas de crecimiento que son Prader Willi y Turner. Que son los que están indicados para obtener, obtener hormona de crecimiento y los beneficios son buenos para estos pacientes. Ah, ok, o sea que están estos dos en particular: uh -huh. el eh, síndrome de Turner y, y el de Brother, de Willy. Brother Willy. Exactamente. Así que si se diagnostican cualquiera de estos dos, entonces se puede tratar con hormona de crecimiento. Con una hormona de crecimiento. Exactamente. ¿Y a partir de qué edad? Bueno, la verdad es que tan pronto se diagnostica, ¿verdad?, puede recibir eh, hormona de crecimiento. Eh, siempre es bien importante y a mí me gusta recalcar cuando, eh, que sean, se notiquen bastante temprano, ¿verdad? Porque si no se pierde esa ventana de oportunidad de poderle dar hormona a crecimiento porque comienza pubertad y no es que no se pueda dar hormona a crecimiento, pero simplemente el efecto, no el efecto el quizás no es el mismo. Que si se da un poquito antes. Uh -huh. Y por eso es que es tan importante llevar, seguirle el crecimiento a su, a su hijo o e hija. ¿Y este tratamiento, eh, hasta cuándo se, se extendería? Porque no sería toda la vida, supongo. No, bueno, de hecho, eh, hasta que terminen de crecer, ¿verdad? Porque hay niños que hasta los 16, 17 años pueden estar en hormona crecimiento. ¿Verdad? Pero hay, hay personas que necesitan, y esto no lo sabe mucha gente, ¿verdad? Y me gusta enfatizarlo, como adultos también necesitan hormona de crecimiento. Uh -huh. No tanto para crecimiento, obviamente, porque ya se acabó. Sí. Pero para problemas de colesterol, problemas de, de musculares, problemas del corazón. Que, vamos a decir que somos una persona que nunca es, es bajito, ¿verdad? A su familia nunca se ha notificado con deficiencia de hormonas de crecimiento. Uh -huh. Y hoy en día está teniendo problemas de colesterol, los problemas de corazón. Adiós, tendrá y Además, está vinculado entonces a esa deficiencia claro que sí y hay mucha ahí los, los endocrinos de adultos lo dan ¿verdad? Si más bajitas para estas cosas y si son diagnosticados ahí entonces vemos otra razón por la que es importante hacer este diagnóstico claro porque no se trata de algo estético es, es, sí ese me encanta decir. no es estético es, hay hay condiciones médicas también que le dan crecimiento es importante que, que la demos para eso. Y si en algún momento se evalúa que esta persona eh, que necesita la hormona de crecimiento puede desarrollar otras eh, condiciones como las que mencionó, deberíamos mantener ese tratamiento entonces. Claro, si sí, es una dosis más bajita sí. y usualmente son los endocrinos de adultos los que hacen eso, claro. pero sí, se debería seguir el tratamiento, claro que sí. Es posible que tal vez observemos un desarrollo, un crecimiento relativamente normal en un infante, eh, pero luego, como que en la pubertad, un estancamiento. Usualmente se ve antes uh -huh. el estancamiento, ¿verdad? La curva de crecimiento. Si no hay... puedes decir edad, porque yo pienso que, no sé, a veces a veces uno ve niños que están entre los 9 y 11 años y es confuso. En ocasiones nota diferencias, a veces no, los ve como, como si fueran de la misma edad y uno dice. Es difícil ¿será decir o no? una edad como sí. tal, ¿por qué? Porque hay niños que entran en pubertad antes y quizás se ven más claro. altos por eso mismo. Este, o van bajitos y son los late bloomers porque van a ser los sí. que van a tener pubertades más tarde, sí. ¿verdad? Pero usualmente llegan a mi oficina como a los ocho, siete, ocho años, sí. yo te puedo decir. Y es una edad bastante cómoda para empezar el tratamiento. Ese puede ser un buen momento. Sí, exactamente. Entonces, Entonces pero... pero por eso es la Insistencia dirás un visitar? médico primario, Ay, pediatra, porque ahí es entonces donde se puede establecer un récord y en caso de que algún este adulto entienda que debe procurar claro. eh, un especialista como usted, pues uh -huh. entonces puede presentarle no mire este es el récord y así exactamente. Así Eso es, es bien que importante. Se ha sido el desarrollo de este menor. Eso es bien importante y que lo midan en las oficinas médicas, verdad? Muchas veces el, los médicos primarios ¿verdad? Con el tiempo y la uh -huh. cosa, o los asistentes no, no, ni los miden. A veces le preguntan cuánto midió la última vez que lo mediste. No, el niño debería ser medido bien, ¿verdad? Que uh -huh. significa un estadiómetro en la pared puesto uh -huh. con un péndulo que sube y baja. Okay. Y que lo midan tres veces. Le quiten los zapatos, tanto féminas como varones, y que los moños de las niñas quitárselos. Uh -huh. Porque los moños crean claro. diferencia. claro este, Y entonces ahí preguntarle, doctor, ¿cuál es la curva que debería estar mi hijo o e hija, uh -huh. ¿está bien ahí? ¿No? Ok, pues vamos a evaluarlo y vamos a referirlo a los distintos subespecialistas, por favor. Muy bien. Doctora, eh, quería también retomar aquí un aspecto que puede parecer muy sencillo, uno de, de los factores que puede incidir en el desarrollo y crecimiento de un niño es la nutrición. Sí, es correcto. Eh, y pues eso no depende del menor. Este. A veces hay, hay adultos que dicen: es que tengo un menor que es un poco majadero, que no quiere comer ciertas cosas, pero la nutrición comienza desde la gestación. Exactamente. Si tenemos un recién nacido, quizás bajo peso o relativamente pequeño, porque la nutrición durante la gestación no fue la idónea, luego eso se puede reparar, se puede compensar. Pues esos son los niños, por ejemplo, que nacen. ¿Verdad? Cuando no tiene una nutrición adecuada o una mamá hipertensa, por uh -huh. ejemplo, ese es el niño que no crece bien en útero. Y ese es un niño que tiene indicación ya para tener hormona de crecimiento si no se acomoda a los uh -huh. tres años en su curva normal. Okay. Porque hay un por ciento que sí, llegan a su, a su, su curva normal y no, neces no necesitan hormona de crecimiento, pero hay otros que no. Y entonces a eso son los que hay que evaluar. En cuanto a la nutrición, ¿verdad? Es importante... ¿Verdad? Usualmente el problema de obesidad hoy en día pues causan niños altos, uh -huh. niños que se ven altos y con problemas de obesidad. Aquí estamos mirando al otro espectro, claro. ¿verdad? Son los niños que son que no tienen buena nutrición, que son demasiado de flacos y no pueden crecer bien como deberían. Uh -huh. Por tanto, comer bien y dormir bien. Los niños que no duermen no crecen. Como siempre han dicho, eso es verdad. Sí, es cierto. Porque la hormona de crecimiento se libera de noche, Ajá. mientras estás durmiendo, y por eso es que es tan importante dormir y sus buenas horas. Muy bien. Lo notamos sobre todo eh, en la preadolescencia y en la adolescencia. Sí, correcto. Y a veces el, el adulto o uno como adulto se impacienta un poquito, pero mm. hay que dejar que tengan ese ese descanso. Claro de descanso. que sí, eso es importante y una buena nutrición. Muy bien. Eh, otra, hay una observación que también como adulto se puede hacer, y es si tiene calza y viste eh, en el mismo tamaño durante cuánto tiempo? Es razonable, o sea, cada cuánto tiempo ese menor debe estar cambiando de, de talla. Por lo menos una vez al año, verdad. Rey yo lo, yo, el, la velocidad de crecimiento yo la calculo a un año. Uh -huh. Este, pero no significa tampoco que va a tener problemas. Claro. Este, o sea, que todo el mundo me dice: ah, el, el zapato le está creciendo, o sea, que va a crecer, pero no necesariamente va a ir a de acuerdo con el crecimiento del niño de okay. estatura. Excelente. Bueno, doctora Marina Ruiz, muchas gracias por esta orientación. Qué bueno que estamos hablando de este tema porque son este, situaciones de, de salud de las que pocas veces se conversa públicamente en espacios Exacto. como estos. Así que si tiene dudas sobre algunas de las condiciones de las que hemos dialogado aquí, por supuesto que puede consultar con estos especialistas, pero también puede consultar con la, tanto con la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología como con la Sociedad de Endocrinología y Diabetología. Gracias por acompañarnos. Siempre disfrutamos de ustedes, de sus comentarios, de sus preguntas y observaciones. Esperemos que queden satisfechos con la información que con mucho esmero trabajamos aquí en la revista de Medicina y Salud Pública.